Bienvenidos a las 400 de Dinocop. Soy Bob Kotlas, acompañado de mi amigo Darrell Cartwright. Estamos a la mitad de lo que podría ser un histórico día para las carreras. Bob, mis revoluciones están altas ya. Si esta emoción sigue, tendrán que sacarme con grúa de la cabina. Así es, Darrell. Tres autos están empatados en puntos por el liderato en plena carrera final de la temporada. Y el triunfador, Darrell, ganará el título del año y la Copa Pistón. ¿Será que el Race Trip Weathers logre una victoria más antes de su retiro? Ha sido la estrella de Dinocop por años. ¿Puede darles una última Copa Pistón? Y como siempre, en el segundo puesto encontramos a Chick Hicks. Ha perseguido el título toda su carrera. Chick creyó que este era su año, Bob. Su oportunidad de al fin salir de la sombra del rey. Pero lo último que esperaba era... ¡Al Rayo McQueen! Yo creo que nadie esperaba esto. El novato sensación llegó siendo anónimo a la temporada, pero hoy es un conocido de todos. ¿Será el primer novato en ganar la Copa Pistón y el patrocinio de Dinoco? La leyenda, el perseguidor y el novato. Tres autos, un campeón. ¡Claro que no!